buenos días. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí poder compartir este programa con unos especialistas de lujo, porque realmente el tema que vamos a tratar es un tema que muchas mamás, muchos papás, muchos abuelitos pueden estar preocupados en casa con sus hijos o con sus nietos. Estamos hablando de aquellos niños o aquellos jóvenes que tienen características tal vez de timidez, tal vez de ser un poco introvertidos, le han dicho o han escuchado de un síndrome del Asperger, tal vez del autismo, y le han nombrado estos diagnósticos y tal vez la mamá, el papá se sientan preocupados de qué se trata este síndrome del Asperger, es autismo, no es autismo, mi niño que es un poco introvertido y tímido tal vez pueda tener este síndrome, o a veces también escuchamos estos niños hiperactivos, ¿tienen que ver o no con este síndrome? Pues hoy lo vamos a descubrir, porque tenemos pues dos especialistas que son preparados en este tema, que nos van a ayudar con sus tips claves para poder ver si tenemos uno de estos niños en casa. Así que para ello les hemos preparado una nota introductoria. Luego de la nota les presento a nuestros invitados. De Asperger. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento, así también como poseer campos de interés estrechos y absorbentes. Las personas con este síndrome son, en general, extremadamente buenos en habilidades de memorias. Muchos sobresalen en matemáticas y ciencias. Síntomas y signos comunes. El síntoma más distintivo es el interés obsesivo del niño en un objeto o tema único. Algunos niños con este síndrome se han convertido en expertos en aspiradoras, marcas y modelos de automóviles, hasta objetos tan peculiares como freidoras. Los niños con Asperger requieren saberlo todo sobre su tema de interés y sus conversaciones con los demás serán sobre muy poco más. Su experiencia, alto nivel de vocabulario y patrones de lenguajes formales los hacen parecer como pequeños profesores. Los niños con Asperger generalmente tienen antecedentes de retrasos en desarrollo de las habilidades motoras, como pedalear una bicicleta, agarrar una pelota o trepar un equipo de juegos en exteriores. A menudo son torpes y tienen mala coordinación con una marcha que puede parecer forzada o dando brincos. ¿Qué sucede cuando llegan a la edad adulta? Con un tratamiento eficaz, los niños con Asperger pueden aprender a lidiar con sus discapacidades, pero aún pueden encontrar que las situaciones sociales y las relaciones personales exigen gran esfuerzo. Muchos adultos son capaces de trabajar exitosamente en trabajos establecidos, aunque pueden continuar necesitando aliento y apoyo moral para mantener una vida independiente. Bueno, y estamos aquí de retorno luego de ver esta pauta introductoria sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el síndrome del Asperger. Y para ello, pues tenemos a nuestros especialistas invitados y me permito nombrar pues a la psicóloga que nos acompaña aquí en el set de Viva Mejor, la psicóloga Isabel Ramírez. Ella es psicóloga de la Universidad de Guayaquil, participante en el segundo Congreso de Psicología Ecuatoriana, encargada de la elaboración y análisis FODA en panadería Tortas Pan, es psicóloga en el Centro Médico Amacén en la ciudad de Milagro. Así que nos acompaña pues en el set la psicóloga Isabel Ramírez. Isabel, bienvenida aquí al programa para tratar este tema tan interesante como es el Asperger. También, pues, queridos amigos televidentes, estamos acompañados aquí en el set del psicólogo Cristian Bravo. El psicólogo Cristian Bravo es psicólogo graduado en la Universidad de Guayaquil, es evaluador psicosocial de adultos mayores en la Fundación NURTAC,
asistente del DSE en la unidad educativa Inés María Balda, es psicólogo en el Centro Médico Amesen en la ciudad de Milagro y también pues tiene certificación internacional en criminalística. Así que le damos la bienvenida a Cristian, al psicólogo Cristian Bravo, que nos acompaña el día de hoy en el set de Viva Mejor. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, conversemos un poquito de esto del síndrome del Asperger. Estaba conversando por interno pues con nuestros invitados y comentábamos una primera pregunta que creo que muchos televidentes la tienen. ¿El síndrome de Asperger, querida doctora, es una enfermedad? Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Pues el síndrome de Asperger no es una enfermedad. Esta es una condición del desarrollo de los niños que se da como una desviación en ciertas características o en ciertas habilidades que tienen, que deberían tener todos los niños. Si quieres, explica mejor mi compañero Cristian. Sí, Cristian, usted nos comentaba algo que me gustó, esta frase que quisiera pues que tal vez la compartamos. Me dice, no es una enfermedad porque no tiene cura. ¿Podríamos hablar un poquito de esto, Cristian? Por supuesto que sí. A ver, el Asperger no es una enfermedad porque no se transmite ya, ni tampoco hay una cura. Lo que sí podemos recalcar del Asperger es de que con un buen diagnóstico, con una buena terapia, una persona que puede llegar a tener el síndrome de Asperger puede tener una vida cotidiana en sus relaciones sociales bastante normal. O sea, a diferencia de que podría ser una enfermedad, no es que con el tiempo se va curando. No, la persona que tiene el síndrome de Asperger lo tiene y lo tendrá toda su vida. Perfecto. Entonces hablemos ahora un poquito de generalmente en sus consultas, ¿cuándo se diagnostica este síndrome de Asperger? Comienzan a haber puntos llamativos, claro, que hacen sospechar de este síndrome. ¿Cuáles pueden ser esos puntales que este niño llama la atención y que tal vez podremos decir, por ahí puede haber un síndrome de Asperger? Bueno, esto son tres características específicas o tres áreas en las que los niños con Asperger se podría decir hay algo que no, claro, está dentro de los estándares normales. Esto es en las habilidades sociales, en la comunicación y en lo cognitivo, más que todo en la imaginación. Son temas como el juego, niños que no pueden compartir o se les dificulta mucho entender las reglas de un juego, los códigos sociales, cómo tienen que manejarse, por qué hacer una fila para ir a la tienda o esperar en el bar su comida, no entienden por qué ellos deben esperar una fila, porque entre sus características de pensamiento está lo que ellos conciben como debe ser las cosas. En el área cognitiva, ellos tienen un aspecto, un tema de interés, el cual abarca casi toda la totalidad de su interés y de su atención. Por ejemplo, hay niños que se interesan simplemente en temas como dinosaurios, reptiles. Entonces, ese va a ser su tema de conversación. Incluso cuando se van a dirigir a una persona que recientemente conocen, la pueden abordar hablando de los tipos de dinosaurios, la fecha en la que murieron, su nombre común y su nombre científico. Entonces, tienen esta carencia en las habilidades sociales, en el lenguaje y en la cognición. Perfecto. Y con estos puntos llamativos, Cristian, no sé si nos puedes ayudar. Ahí se me vienen algunas preguntas que nuestros amigos televidentes podrían pensar. Como tienen una dificultad para las habilidades sociales, tal vez no tienen tantos amigos, ¿verdad? No, no se pueden compartir o hacer los típicos juegos. Estamos hablando de un varón. Típico, todo el mundo va a jugar pelota. Todo el mundo va atrás y este niño no. Este niño se queda atrás. Mi pregunta es, ¿cómo poderlo diferenciar tal vez con alguna persona introvertida o tímida? Hay niños tímidos, introvertidos, que tal vez no tengan Asperger, ¿verdad? Pero no participan en la mayoría de juegos, se quedan a un lado, les gusta preferirle ver, y tal vez la mamá les dice, he escuchado algunos casos de esto, donde la mamá le dice, pero anda, únete a la foto, únete al grupo, ¿por qué no participas? ¿Por qué no estás allí? Y tal vez este niño, no, yo prefiero ver, no, yo veo desde acá, no, o sea, no lo ve hasta con una relación. Tal vez hay algo como que llame un poco más la atención para diferenciar, no, este niño tal vez es introvertido, es tímido, tal vez sus papás lo son, tal vez esa es su personalidad, o me parece que es un síndrome de Asperger. Ok, dentro del síndrome de Asperger encontramos lo que es muy importante notar, que son los intereses restrictivos.
¿Qué son los intereses restrictivos? Son aquellos intereses propios del niño que tiene síndrome de Asperger. Como lo dijo mi compañera, pueden ser algún tema tan específico que lo apasione tanto, que incluso, haciendo entre comillas, a ellos les gusta relacionarse más con personas adultas, ellos pueden hablar de un tema de que incluso se pueden convertir hasta en expertos. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre una persona que es introvertida? Porque a ellos prefieren su mundo, estar solos, hacer lo que a ellos les gusta estando solos. Un introvertido, por lo general, él no quiere participar, pero es porque, o sea, le da como que un poquito de miedo, un poquito de sensación de incomodidad. No, ellos simplemente no les llama la atención. Ellos quieren hacer lo que a ellos les gusta. Y eso sí, el hecho de que ellos tengan esos intereses especiales, específicos, ya eso de ahí, no significa que otra persona no pueda jugar con ellos. ¿Sí? Pero eso sí, tienen un claro, estricto, algo muy, muy, muy importante, de que si otra persona quiere jugar, va a jugar con sus normas, con sus reglas, ¿sí? Solamente así. Y si llega a interferir en las normas, o si llega a violar las normas, puede provocar una incomodidad por parte del niño del síndrome de Asperger. Perfecto. Yo creo que con esta introducción que hemos hecho en esta primera parte del programa Viva Mejor Su Médico en Casa, vamos a invitarlos a nuestra primera pausa y enseguida regresamos más con ciertos mitos de este síndrome de Asperger que estamos tratando el día de hoy. Ya regresamos. Programa Viva Mejor Su Médico en Casa. Y estoy acompañada de los psicólogos Isabel y Cristian, que hoy nos están ayudando con el tema del síndrome de Asperger. Así que hemos hablado un poquito de este síndrome, de sus características, de cuáles son esos síntomas llamativos para poder diagnosticar al niño o al joven. Recuerden que ustedes pueden llamarnos a los números telefónicos aquí en el programa de Viva Mejor Su Médico en Casa. Lo pueden hacer a nivel nacional si ustedes desean, o escribirnos por nuestras redes sociales, ya sea por el Instagram, por el Facebook, si tienen alguna consulta o pregunta para nuestros especialistas con el tema que estamos tratando el día de hoy. Vamos a observar algunos mitos. ¿Cuáles son esos mitos que generalmente se escuchan acerca de este síndrome del Asperger? Así que si por favor podemos poner en pantalla el primer mito para conversarlo con nuestros especialistas. El primer mito nos comentaba alguna de las mamitas que decía lo siguiente: ¿es solo un síndrome infantil? ¿Es solo, Cristian, un síndrome infantil el síndrome de Asperger? Bueno, el síndrome de Asperger es netamente parte del desarrollo de la persona. Que sea un síndrome infantil se lo categoriza así por el hecho de que se empieza a evidenciar a partir de los primeros años de la infancia. Pero, incluso lo va a seguir teniendo toda su vida. Pero es importante recalcar de que lo tiene desde el momento en que nace. Porque pueden haber ciertos factores neurobiológicos, pueden haber factores hereditarios. Más del 90% de que una persona que tenga familiares con síndrome de Asperger, la siguiente lo padezca, o sea, lo tenga. Y pueden ser factores exógenos, como incluso una medicación alterada puede desencadenar rápidamente lo que es el Asperger. Entonces, perfecto. En el ámbito infantil se puede presentar, sí.
y lo puede mantener hasta el día, hasta que sea adulto. Y le hago una pregunta, Cristian, ya que estamos hablando un poquito de este síndrome infantil, ¿qué tan frecuente es? Durante mucho tiempo, se trató durante mucho tiempo investigar la incidencia del síndrome de Asperger. Antes se consideraba que era uno entre 100, uno entre 1000, ahora es alrededor de uno en 300. Entonces ya ha habido una cantidad bastante relevante, pero lo más importante es hacer un diagnóstico pronto porque se ha establecido se está estudiando ciertas herramientas en las cuales nos permite ayudar para detectarlo, pero desafortunadamente durante muchos años no se lo ha podido hacer porque no ha habido muchos estudios. A partir de 1993 se lo aplicó en el DSM, entonces la investigación del Asperger ha llevado mucho retraso. Entonces es por eso que hay personas adultas que se preguntan, bueno, yo tengo 50 años y recién me llego a enterar de que tengo el síndrome de Asperger. Entonces, esa es la diferencia, eso es lo importante. Claro, y ya vamos a hablar un poquito de ese diagnóstico que es clave. Isabel, un poquito, no sé si querías complementar algo de la incidencia. Sí, quería comentar en el caso del ejemplo de las personas que se dan cuenta de que tienen esta condición en la adultez. Hay un ejemplo, en Estados Unidos sucedió que una persona la captaron robando rieles de un tren. ¿Qué pasa? Que se empiezan a investigar y averiguar por qué sucedió esto, y no es que él lo haya hecho con cierta maldad, sino que su afición a los trenes hizo que él fuera y cogiera ciertos rieles del tren. Entonces esto sucede, que a veces los padres no identifican o no se fijan en aquellas características que hay que notar, las dejan pasar o inclusive viven frustrados los padres por vivir esta condición con los niños, no acuden a los especialistas y ya se identifica esta condición ya cuando son adultos, ya porque la persona empieza a leer, empieza a investigar, se empieza a dar cuenta de que hay algo que no está en las condiciones, digamos, estandarizadas o generales de la sociedad. Ah, pero mire, qué interesante. O sea, ¿cómo puede esta misma persona ya en adulto cometer hasta un delito? Exacto. Definitivamente por esta situación de tal vez no su diagnóstico a tiempo. Y tal vez como hemos evolucionado en muchas áreas y también en el área médica y en el área de psicología, pues el doctor Cristian nos mencionaba que cómo ya se lo puede, por diferentes métodos, poder evaluar y diagnosticar a tiempo este síndrome. Tenemos otro mito, si lo podemos ver por favor en pantalla, para comentarlo pues con la doctora Isabel. Este mito dice lo siguiente: tiene una inteligencia superior a la media. Los niños o jóvenes con síndrome de Asperger tal vez tienen una inteligencia superior, también se lo escucha con mucha frecuencia. Bueno, sabemos que muchas personas con síndrome de Asperger logran alcanzar habilidades que la mayoría de la población no tienen, como por ejemplo los niños que pueden enumerar todas las clases de dinosaurios, fecha de nacimiento, fecha de extinción, su nombre científico y nombre común. Pero vamos a que esto no sucede en todos los casos de Asperger. Hay que diferenciar que entre el espectro autista, niños tanto autistas como Asperger, su condición no tiene una relación directa con el coeficiente intelectual. Es algo, digamos, aislado. Que puede ocurrir puede como que no puede ocurrir. Exactamente. Entonces, perfecto, no es que sea una condición o que todos los Asperger tienen una inteligencia superior. No, hay niños con una inteligencia promedio normal y otros que alcanzan pues niveles superiores. Perfecto, yo creo que nos queda claro esa diferenciación. Y ahora que usted nombró, Isabel, sí quisiera comentar un poco de este tema, porque lo comentamos al inicio del programa, y es que algunos papás tal vez le dijeron síndrome de Asperger, pero también le dijeron que era autista, ¿no? Entonces decir, bueno, es autista, pertenece a la misma, al mismo síndrome. Si hablemos un poquito de esta diferencia, no sé, tal vez Cristian, si me puedas ayudar un poquito y luego pues Isabel nos complementa también para hablar, ¿hay una diferenciación con el autista? ¿Cuáles son esas características tal vez que los pueda diferenciar? ¿Pertenecen al mismo espectro como lo mencionaban aquí, Cristian? Claro, por supuesto, tienen una relación bastante con el espectro autista, pero no es autismo. El síndrome de Asperger se caracteriza por la dificultad en sus relaciones sociales, porque ya hablamos sobre los intereses restrictivos en la parte del lenguaje, porque el síndrome de Asperger, las personas que lo tienen
netamente tienen ciertas características, como que su lenguaje es muy monótono, no entienden las ironías, no pueden entender los chistes que la sociedad mantiene, como que los chistes de doble sentido, no lo pueden entender. Ellos tienen una vida muy literal. Ya, en cuanto en el autismo se presentan diferentes características y una de ellas, por ejemplo, puede ser en el contacto visual que pueden llegar a tener con las personas. El síndrome de Asperger sí se lo puede manejar igual que el autismo, pero en el autismo es mucho más presente. Entonces el contacto visual, la desviación de la mirada y, como lo dijo Isabel por interno, es el contacto visual, pero puede llegar a ser muy intenso, que incluso puede llegar a incomodar. Pero es una característica fundamental con el autismo y el Asperger. Claro, y llegan a su consulta, Isabel, estos papitos preocupados que tal vez los han diagnosticado como autista y tal vez pueda ser un síndrome de Asperger, porque puede haber esta confusión, ¿verdad? Bueno, como mencionamos ahora, hay esta triada que es muy importante para diferenciar. ¿Qué pasa? Que en el espectro autista, que engloba tanto los niños con autismo y con Asperger, son estas tres condiciones de las que ya hemos venido hablando, que son comunicación, habilidades sociales y cognición. ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay niños que desde muy pequeños ya se los empieza a diagnosticar con autismo. Alrededor de los 6 años ya es donde se puede diferenciar si es autismo o Asperger en relación o específicamente por el lenguaje. ¿Por qué? Porque los niños con autismo, bueno, tienen muchos, la mayoría tienen ese retraso en el lenguaje. Un niño Asperger puede tener el retraso en el lenguaje, pero apenas inmediatamente lo adquiere, su avance es inmediato. Ya empieza a hablar fluido, empieza a hablar mucho, con muchas más palabras, y no necesita tanto de esta estimulación del lenguaje. Esa es como que la diferencia. Sí, puede un niño tener este diagnóstico de autismo a partir de los 6 años, ya diferenciar si sí es autismo o es Asperger. Perfecto. Teníamos otro mito también pendiente que nos habían consultado nuestros queridos amigos. Lo vamos a ver, por favor, en pantalla para poderlo comentar. Dice lo siguiente este mito. No les interesan las demás personas. Algo comentabas, Cristian, en uno de los bloques anteriores, pero sí quisiera ver, no le interesa a los demás. O sea, ellos se apartan totalmente porque están preocupados por lo que ellos desean. Como decían, le gustan los dinosaurios, pues solamente quiero saber de dinosaurios y tal vez por eso no me involucro. Pero pensar así como este mito, no les interesa a los demás, no importa lo que hagan los demás, yo me dedico solo a lo mío. Bueno, la forma de entender las emociones de los del síndrome de Asperger es muy confusa. Ellos no pueden entender la comunicación no verbal de las personas. Entonces, por ejemplo, llega una persona, a mí me llegó una mamá que me decía, bueno, verá, le voy a contar qué era lo que pasó con mi hijo. Entonces, me cuenta una pequeña anécdota que ella estaba en el restaurante. Entonces, ella, mientras estaba pidiendo la cuenta, el hijo coge y dice, esto está demasiado caro como para lo que yo comí. Entonces, ella se quedó, obviamente ya es una madre, estaba acostumbrada, pero obviamente la incomodidad de la situación, pero la incomodidad por parte del mesero también. Entonces fue como que el mesero dice que lo quedó mirando y él seguía haciendo esos comentarios y decía, pero mamá, ¿por qué me miras así? Es verdad. O sea, no entiendo por qué me estás mirando así. Ellos no entienden la comunicación, el lenguaje no verbal de las personas, que incluso pueden creer de que las personas que no conocen pueden pensar de que son muy pedantes o una persona que le pasa o es algo, o sea, algo imprudente en sus palabras. Claro. Sí, pero no es porque no les importa, es porque no lo entiende. Asimismo, puede llegar una situación en que una compañera de uno de los chicos diga, ¿sabes qué? Se acaba de morir mi perrito. Entonces él se acerca y le dice, ¿por qué lloras? No, es que se acaba de morir mi perrito. Entonces le dice, ¿pero por qué lloras si tarde o temprano nos vamos a morir todos? Eso iba a pasar algún día. Entonces la persona que no le entiende va a decir, no, a él no le importa, es un insensible, claro. Pero él no le entiende. Incluso en las expresiones faciales se les hace como que hay personas que tienen que escribir caritas felices y practican la sonrisa porque no pueden entender las expresiones no verbales. Mire, qué interesante sí, esta característica del síndrome de Asperger, y con ello vamos a hacer nuestra siguiente pausa y enseguida regresamos para hablar un poquito ya sobre los diagnósticos y los tratamientos del síndrome de Asperger.
estamos de regreso. Es que este tema está tan interesante y hay tantas preguntas que pueden venirse a la mente con el tema del síndrome del Asperger, que ahora por interno pues estábamos conversando pues con los doctores Isabel y Cristian sobre ciertas especies de bullying o especies de abuso que pueden tener tal vez estos chicos en los colegios, porque son personas, como lo mencionaba en el bloque anterior Cristian, que dicen tal cual son las cosas y muchas veces al decir estas verdades puede ofender a las personas de su alrededor y pueden comenzar también a molestarnos. Nos comentaba un ejemplo, Isabel, no sé si los puedes comentar ahora con nuestros amigos televidentes, para que vean qué es lo que puede pasar con estos chicos y hay que diagnosticarlos y ayudarlos y que el colegio también sepa lo que está ocurriendo con ellos. Bueno, para compartir el ejemplo con todos ustedes y como les comentaba, bueno, hay niños con Asperger que son muy sensibles al ruido, muy sensibles a los sonidos, incluso se alteran al escuchar mucho ruido. Entonces, como ya los niños en un aula saben que esto es lo que le molesta al niño Asperger y a veces él es considerado como aquel niño que si cometen un error él es quien los va a acusar ante el profesor, entonces se destaca o se dan estos sentimientos de coraje hacia el niño con Asperger. Entonces, si saben que a él le molesta el ruido, van a hacer ruido. ¿Para qué? Para fastidiar al niño. Entonces, son niños que están muy propensos o son muy vulnerables a ser víctimas de bullying por todas estas características que a veces pueden resultar negativas para los demás niños, que si no hay una sensibilización por parte de los docentes y por parte del colegio, no van a entender por qué son así y van a actuar en contra de ellos. Y justamente en este ejemplo que nos comentaba ahora Isabel, pues decía que el profesor llegaba a clases, ¿verdad? Y qué sé yo, alguien botó las bancas y va a preguntar el profesor, bueno, ¿quién botó las blancas? El niño va a responder la pregunta, ¿verdad? Claro. Con toda sinceridad y decir tal y cual persona la botaron. Entonces, al ser llamados como los sapos, los tal sapos. Vez, del curso, del grado, los que siempre andan diciendo quién fue, entonces le tienen como ese coraje y tal vez le molestan con esto del ruido. Y ahí viene un mito, Cristian, que no lo leímos, pero también nos ha consultado, y es decir, estos niños pueden volverse agresivos. ¿Puede estar relacionado justo con este ejemplo que acabamos de ver? Por supuesto. Las personas que tienen síndrome de Asperger no se caracterizan por ser agresivos, ¿sí? De hecho, en ocasiones suelen ser así bastante interesados en las situaciones de las otras personas, pero siempre y cuando ya tocamos el tema anterior sobre sus intereses. Ahora, ¿qué es lo que detona la agresividad de ellos que pueden ser agresivos, pero está totalmente justificado su agresividad? Netamente por, como lo dijo aquí Isabel, por la influencia externa que puede llegar a recibir, por ejemplo, en el día de clase. Entonces, si llega a, incluso eso llega a ser tan explosivo que la propia, por ejemplo, en el aula de clases, pueden tomarlo como la excusa perfecta, como la mejor opción de tras haberle hecho el bullying o tras haberle hecho el abuso psicológico dentro de la clase, lo utilicen como excusa para decir, profesor, por eso es de que no nos llevamos con él. Entonces, la propia aula de clase suele despegar eso, utilizarlo, manipularlo, y él se va a sentir cada vez más rechazado. Que, ojo, la persona que tiene este síndrome, conforme vayan pasando los años, y por el hecho de que no se ha conocido a profundidad lo que tiene, puede llegar a un problema de ansiedad e incluso a un problema de depresión. Y eso está a un paso del ámbito de consumo. Entonces, perfecto, que es algo que se ve en el día a día, ¿no? El aumento del consumo de drogas, de alcohol, de todas estas sustancias como para buscar sentirse mejor y tal vez pues estos chicos pueden ser víctimas de estos procesos. Isabel, ¿qué pasa si yo sospecho que mi niño tiene estas características que ustedes han comentado? Lo sospecho, yo creo, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo de acudir? ¿Cuál es el proceso que se realiza con estos chicos? Como para que los papitos que me están escuchando en este momento, que nos están escuchando, sepan cuál es el proceder con estos chicos y puedan acudir de la manera, pues, más pronto posible. Okay. Isabel. Bueno,
cabe recalcar que con todos los niños siempre hay que tener estos controles rutinarios, primero que todo con su pediatra. Los pediatras son el primer profesional que debe ir recalcando ciertas características específicas que son desviaciones del desarrollo, y son quienes deben ir percatándose de esto. Si no sucede, bueno, y ya los padres empiezan a identificar ciertas características en el área social, lenguaje y cognitivo, entonces ellos deben ir a acudir a un psicólogo, a un psicopedagogo, e incluso en el colegio pues también tienen que estar muy pendientes de esto para derivarlos. Claro, y una vez que ya llega a sus consultas, Cristian, ya llegó, ya el pediatra tal vez algo sospechó, lo mandó al psicopedagogo, al psicólogo. ¿Qué hacen ustedes con el chico? ¿Cómo lo pueden diagnosticar? ¿Son algunas sesiones? ¿Son algunos talleres? ¿Cuál es el proceder? O sea, lo primero que hay que hacer es recaudar toda la información. Hay que sentarse con el padre de familia y que nos explique detalle qué es, desde cuándo, cuáles han sido sus características comportamentales, cómo ha funcionado en los diferentes ámbitos sociales, en el colegio, en la propia familia, con sus vecinos, porque todo eso depende, porque todo eso varía. Entonces, al tener toda la recopilación de la información, nosotros podemos empezar de a poco a ir disminuyendo las posibles opciones para poder llegar a un punto. Entonces, a nosotros al llegar al punto, digamos, del síndrome de Asperger, nosotros se hacen diferentes sesiones. Cuando se corrobora que lo es, cuando se está seguro, entonces se comienza a realizar los ejercicios adecuados. Entre ellos, que incluso se los comparte con la familia, por el hecho de que si tienen un tema determinado que les guste, perfecto, se adentran en el tema, pero también hay que prepararlos, y eso también viene por parte de los padres, es de que tienen que ir acostumbrándolo a que no sean, o sea, si son muy rutinarios, de a poco ir cambiándoles la rutina, pero no de golpe. Porque en el momento que a una persona con síndrome de Asperger se le cambia la rutina, se bloquea. Entonces, por ejemplo, una señora me dijo de que su hijo llegó a la clase y no vio a su profesor de dibujo. Entonces, al no ver a su profesor de dibujo, él se quedó parado en la puerta de la clase porque no era el mismo profesor que había visto durante mucho tiempo. Entonces, ellos se ponen muy mal. Entonces, se cambia la rutina. Entonces, es uno de los ejemplos que se le puede decir. Dos, se les recomienda muchísimo siempre recordarles de que se los quiere mucho. Siempre mantener ese contacto afectivo. Como afectividad. Ajá, o sea, hay que mantener esa afectividad 100%. Y lo más importante es de que ellos siempre traten de poner, vamos a hablar de dinosaurios, pero después vamos a salir a comprar. O sea, siempre hay que incluirlo en los planes, que para ellos está fuera de lo cotidiano. Claro, así sino no que lo sorprenden. Como colocarlo en su rutina. Así es. Sí, y en el diagnóstico es muy importante la pericia o la observación del profesional. Uh-huh. Hay sesiones en donde se realizan en el consultorio, donde hay temas específicos para ver cómo reacciona, cuáles son sus conductas, cómo es su memoria. Pero también el profesional debe tener este acercamiento tanto al colegio como quizás si se puede en un ambiente abierto para ver cómo él se comporta en un ambiente cotidiano. Como decíamos, una de las características que se dan en los niños es en el aspecto del juego, de cómo se comporta con los demás compañeros, si no acepta las reglas. Entonces, si el especialista se acerca, ve en el aula cómo el niño se comporta ante los juegos, ante estas actividades, entonces ahí es donde se puede llegar específicamente a aquel diagnóstico. Claro, y de acuerdo a eso que ustedes observan prácticamente en los diferentes ámbitos, es que toman la pauta de tratamiento, por así llamarlo, de terapias que se pueda ir orientando a controlar dependiendo las características que tenga cada uno. Claro, claro, es muy específico. Uh-huh. y dependiendo de aquellas características que se conocen. Por ejemplo, en niños que
que mueven mucho las manos, ir viendo cómo se puede ir mejorando esto, aunque, como decía Cristian, no hay que centrarse específicamente en lo negativo, en algo que es fuera de lo normal, sino en ver cómo se potencia aquellas habilidades que él habilidades que el niño algo tiene. Algo me decía usted, Isabel, que sí me gustaría conversar, y es que ahora se conocen algunos temas, al menos por las redes sociales, de niños hiperactivos. Entonces dicen, no, mi hijo es hiperactivo. ¿Por qué es hiperactivo? Porque salta, brinca, está por aquí, por allá, no se controla, no se mueve. Esto es un problema, esto es un trastorno. Entonces puede ser que este niño tenga ciertas características, me nombrabas, también del Asperger, aunque es un poco más retraído. Quisiera comentar un poquito de esta comparación o esta diferenciación, pero lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Pero vamos a hacer nuestra pausa y enseguida pues regresamos con Isabel y esta pregunta.